cuanto a la información en agendaldía.net. Muy buenos días. Agendaldía.net. Un saludo muy especial de actualidad. Al doctor Raymond Hernández, a todo su equipo de trabajo, a los honorables concejales, periodistas y amigos de las barras que el día de hoy nos acompañan. No me voy a extender mucho porque creo que el doctor Oliverio ha hecho unas apreciaciones bastante grandes, extensas, muy buenas. Quiero empezar, presidente, con decirle que en el año 2000 al 2002 más o menos tuve la oportunidad de ser compañero del doctor Raymond Hernández como concejal de la ciudad de actualidad. Y en ese entonces veía yo al doctor Raymond como lo veo ahora, un líder, un concejal que quiere su ciudad y que busca realmente el desarrollo del municipio de San José de Cúcuta. Y creo yo que a buena hora esta administración lo llamó para que hiciera parte de este equipo de trabajo de secretarios de despacho, que como lo decía Oliverio, vienen haciendo muy bien las cosas, vienen presentando los informes de gestión, y hoy quedo, la verdad, muy complacido, doctor Raymond, con su informe. La única manera de nosotros como concejales de la ciudad de hacer ese control político y de medir la gestión de los secretarios es bajo el plan de desarrollo. Plan de desarrollo que fue aprobado en el mes de mayo y que no fueron convocados ustedes o ningún secretario a control político a mitad de año, que es cuando normalmente se hace ese control, con el fin de brindarles la oportunidad de verles el trabajo para que ahorita, en este último periodo de sesiones, poder evaluar el trabajo que se viene haciendo. Y créame que desde acá se ha tratado de brindarle las herramientas a través del plan de desarrollo y de un presupuesto para que cada una de las secretarías desempeñen muy bien su labor. Y lo viene haciendo muy bien desde el IMRE. Créame que lo exalto, porque no lo puedo felicitar, doctor Reina, usted sabe que está prohibido dentro del reglamento interno felicitar, pero sí exalto su labor que viene desarrollando con todo su equipo de trabajo cuando usted busca cambiar ese entorno social e incorporar a esos jóvenes que están sumidos en las drogas, que andan en la calle. Créame que ese cambio que debe buscarse y debe darse, hay que hacerlo. Y máximo cuando usted supera las metas planteadas y plasmadas dentro del plan de desarrollo. Teníamos programado cierto número o cierto porcentaje y usted ha superado con 12.551 niños y niñas inscritos en los diferentes programas, que ha guiado desde su secretaría a reactivar el comercio cuando se hacen actividades del orden nacional. Eso me parece excelente, cuando supera el 244.8% en el plan de desarrollo, muy bueno. La noticia de actualidad. Se aplican diferentes programas de deporte, como es el ciclismo, el rugby, el tema del fútbol, y créame que encantado, yo vivo feliz con el tema de los programas de escuelas de formación deportiva y los clubes deportivos. Eso es lo que los presidentes de junta, por lo menos amigos míos, presidentes en diferentes barrios de la ciudad, me han pedido encarecidamente que les ayude a conformar las escuelas deportivas y los clubes deportivos. Y ahí estamos haciendo el trabajo de la mano de algunos funcionarios suyos que le hemos pedido el favor y obviamente siempre están prestos a ayudar como debe ser dentro de una administración. Agenda del día 611 niños de actualidad en escuelas de formación en temas de posconflicto. Qué maravilloso, doctor Raymond, que podamos incorporar estos jóvenes y que nos olvidemos un poco
de los temas del maltrato, de los temas de la guerra, de los temas que no llevan a nada bueno, y al contrario, poder incorporar a estos jóvenes a la vida social, a ser buenos ciudadanos. Aquí lo decía el doctor Oliverio, a muchos nos hace falta sentido de pertenencia por la ciudad. Nos hace falta, verdad, reconocer que tenemos una ciudad bonita, pero que si nosotros ponemos cada uno de nuestra parte, podemos mejorarla. Yo hoy quiero exaltar su labor, de verdad, muy buena, con todo su equipo de trabajo, porque vienen desempeñando un excelente trabajo por la ciudad de Cúcuta. Eso, créanme que ojalá, yo sé que el alcalde mirará cambios de gabinete, tendrá que hacerlo en su momento, pero ojalá las buenas secretarías dejen los buenos secretarios para que puedan continuar con un plan de desarrollo que no es a un año, es a 4 años. Y ese plan de desarrollo que se llama Piso Todo Progresar, le puedan dar continuidad y esos programas lleguen a todos los rincones de la ciudad de Cúcuta. De verdad, doctor Raymond, exaltarlo a usted y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, presidente.